What you think that we think is cool. Señores, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a través de las diferentes plataformas. Gracias por estar con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Les queremos recordar que en este momento, a través de Deporte Digital R2, se está transmitiendo en vivo y directo para todos ustedes en México, en contra de México, Causmex Gaming, que perdió hace 8 días ante el equipo de Radegas 2-0. De igual forma, va a enfrentar a Sons of Ayur. Sons of Ayur que le saca un mapa, al igual que lo que pasó ahorita con lo que es Apocalypse G. Apocalypse G ya está en primer lugar de grupo. Apocalypse ya va a clasificar. No hay nadie que evite que Apocalypse G clasifique, a menos que Causmex Gaming gane. Y otra, gane hoy y Causmex Gaming gane dentro de 8 días. Solamente es la única forma en que Causmex Gaming, que Apocalypse G se pueda meter en algún problema. Pero Sons of Ayur acaba de ver el resultado que tuvo el equipo de Apocalypse y el equipo de Radegas. Radegas se va a ir a aventar el tiro a todo por el todo en contra de Sons of Ayur. Mi buen Max, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, papacito? Buenas, buenas, Mata. Y aquí casi llegando a lo que sería la noche, cayéndonos la noche más al sur del continente americano, y ya los equipos que estamos aquí un poco más al extremo, por así decirlo. Estamos justamente en jornada 2 para equipos de segunda fuerza, mi buen Mata. Así es, ya es la jornada número 2, ya estamos dentro de la que es la propia sala. Recuérdenlo, pasen a ver a nuestro caster. Ahí está el buen Gatisov. Ahí también está lo que es el buen Titán. En nuestro estudio número 3, el estudio número 3 está aquí a 2 puertas. Vayan, saluden al buen Titán, mándenlo a chingar a su madre de parte de Mato Omega y se regresan al principal porque se viene tiro de segunda fuerza. Señores, ya nos vamos directamente a la sala, ya estamos ahí dentro de lo que es la propia sala. Mi buen Max, papacito, pues se viene tiro. Sabemos que te gusta a ti, le vas a Bolivia, lógicamente. Yo también creo que va a ganar el equipo boliviano, pero uno ya no sabe con esto, uno ya no sabe. Vamos a preguntar quién se lleva la corona de capitán. Mientras tanto, papacito, ¿qué esperas de este tiro? Justamente ya más complejo lo que es ya segunda fuerza. Si vieron que lo que es tercera fuerza estuvo un poco más ahí, asegurando un poco lo que sería su cupo, por así decirlo, a instancias finales. Ya ellos en la segunda jornada, luego de haber ganado la primera, si no me equivoco, justamente el equipo de Dark Side de Llama tiene que ya, como tú lo bien mencionaste, posicionarse de manera correcta, en el cual no tenga preocupaciones para ya pasar a la siguiente fase final, un poquito lo que sería Cogex Game, como lo habías mencionado, campeón de tercera fuerza también de la temporada pasada, si no me equivoco, ahí corrígeme si tengo algún error. Así es, estás correcto, papi. Y justamente para no dar, ¿cómo decir?, un falso nombre o título a un equipo que tal vez puede llegar a hacerlo. Pero bien, ellos siendo campeones de tercera fuerza avanzan lo que sería la segunda para esta quinta temporada, enfrentándose también un campeón de la temporada 3 de la TLHT, lo que sería Dark Side of the Llama, que le niega en su última participación o en su último campeonato, justamente en el cual sale titular, la tercera corona al equipo mexicano de Frates. Y el día de hoy, como lo habían mencionado, no le está yendo nuevamente bien a México. Te voy a decir algo, güey. Este grupo creo que es el más difícil de toda segunda fuerza. Tenemos empate en tanto en mapas como en puntos, como en victorias, como en derrotas. Tenemos 2 primeros lugares. Cogen Games gana 2-1 ante lo que es el equipo, me parece que fue de Deus y Sport. Y Dark Rhino pierde ante lo que es Dark Side of the Llama 2-1. Estos dos equipos, tanto Cogem Games como Dark Side of the Llama, vienen victoriosos 2-1, güey. Aquí se define, no tanto el primer lugar, pero sí se define el primer lugar, porque están muy apretados los 4 equipos. El grupo de la muerte, creo yo, de segunda fuerza. Difícil momento, güey. Porque imagínate, así como Radegas puede quedar eliminado uno de estos dos, aunque hayas ganado tu primera jornada, puede quedar eliminado. El que pierde aquí, papi, puede quedar eliminado. Hoy es ganador contra ganador
y al ratito va a ser perdedor contra perdedor. Los cuatro equipos están del tiro, mi buen Max. Los cuatro equipos están del tiro. ¿Te parece que ya nos lancemos a los putazos? Sí, porque ya con esto vamos a dar inicio a lo que es ya este segundo, bueno, este primer enfrentamiento de segunda fuerza, valga la redundancia. Ya los equipos están esperando, esperemos no tener errores como lo que fue en las partidas pasadas, algo así de como mofarse un poco y al final de cuentas termina costándote la partida. Nos vamos a ir a Hanamura, que ahora sí, luego de lo que ha tenido nuevamente, creo que es el mapa en el cual más rewards ha tenido para poder volverlo un poco más competitivo para los demás equipos. Así es, señores. Ya empezó el fletes del negrito. Pinche jefe de caster. Se nos cae uno de los peruanos. Déjales, escribo aquí. ¡Chingada madre! Así no se puede, perros. ¡Chingada madre! Bien, bien, papi. Ya estamos, ahora sí. Vamos a lanzar el tiro. Vamos a lanzar el tiro. Estamos en el centro del Estados Unidos. Lo escoge el equipo peruano. Ahora sí dice, sorry, mata. Nunca pasa eso. Yo lo sé. Old school. Estos güeyes pisaron primera fuerza. Te digo que segunda fuerza, güey. Y bien lo ha comentado la gente, güey. Segunda fuerza ya está de otro pedo, güey, ¿eh? Sí, como lo dice la gente, y lo asimila ya, esta segunda fuerza es la primera fuerza de temporadas pasadas. Al subir el requerimiento justamente de los 8 mejores por fuerza, das a no excluir, sino a esforzar más a los equipos, el cual nos lleva a este tipo de niveles. Tener a los 8 mejores de cada fuerza ya nos da a conocer que los 8, bueno, los 16 integrantes que eran unas temporadas pasadas, la primera fuerza, pasan muchos equipos a ser de la misma ahora en segunda fuerza y también lo que sería tercera. Vemos equipos y jugadores de primera en tercera fuerza, Mata. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ya cambió la cosa, güey. Cogen Games, Old School, en épocas pasadas, hoy en contra de Dark Side of the Yama, el campeón boliviano. Es la única estrella en deporte digital que tiene Bolivia, una gran nación con unas excelentes playas. Lástima que los hijos de su puta madre de los chilenos nos robaron la playa, Max. Nos robaron la playa, los chilenos, güey. Ay, no mames, no solo Chile, sino ya tenemos historia bastante con los de Bolivia, así que ¿para qué recordarlo? Y como quieres, con buenos tragos todo se olvida. Oye, sé que no tiene ni vergas que ver, pero bueno, pues aquí también sabemos y escuchamos, ¿qué pedo con el Amazonas? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en el sur del continente con respecto a los pedos que tenemos ahorita, güey? Ahí con lo que sería la propia Amazonas, esta gran selva, pulmón del mundo, güey. Sí, justamente está pasando por un momento terrible lo que sería la Amazonía, el gran bosque, la reserva del Amazonas, que conlleva tanto lo que sería Bolivia, Perú y parte de lo que sería Brasil también, bueno, una gran parte de lo que sería Brasil. Una tragedia que al final no se está pudiendo sofocar el fuego a pesar de las ayudas humanitarias que están llegando de diferentes tipos de países, también organizaciones de la misma forma. En estos días ya se están llevando a cabo nuevos trabajos, nuevos planes para poder realizar la extinción del fuego, el controlar el desastre natural que en este momento está pasando justamente en la Amazonía. Amazonas, en todo caso, para lo que le digan el Parque Nacional Amazonas. Y no, hay un detalle que a mí no me agrada mucho, que muchas personas y figuras hacia parte fuera del medio, que nada que ver, que están como haciendo de figuretis, le decimos acá, como el que quiere sacar provecho de la situación. Y yo soy de las personas que no se queda callada cuando ve personas de ese índole, ¿verdad? O sea, estás diciendo que el negro está aprovechando las pendejadas y lo malo que está pasando, güey, y le estás mentando a su madre al jefe de casters. Eso estás diciendo, mi buen Max. Díselo. Más o menos. La idea es esa. Por ahí va el sistema. Te apoyo, papacito. Y está el pinche vendido del Deep Blank. Ahora yo creo que ya quiere ser de Dark Side of the Yama, porque vamos, Dark Side, pinche Deep Blank. Lame bolas, el pinche Deep Blank, güey, que tiene un ninja metido en su equipo. Papacito, pues vamos a estar viendo. Está la hermosa Tulia ahí con nosotros. Está el niño Torres. Hay varios, recordando lo que fueron los campeones bolivianos. Hoy en una segunda fuerza, que duele ver a Bolivia en esta instancia, pero es una realidad. El TLHT cambió y cambió muchísimo el nivel. Dice por aquí Jesús Alberto Matita.
cuenta, por favor, qué sucedió con el ninja del equipo de D-Blank. Te digo que el equipo de D-Blank, en lugar de traernos buenas noticias, nos trae incertidumbre. Pinches ninjas. Está en Channel 46 Game ese asunto, papacito. Es lo que les quiero decir. Aún no se les da ban. Están analizando todas las pruebas que mandó este ninja. Este gran ninja que está entre las sombras, güey. Todavía no sabemos ni qué vergas, güey. Pero ya deben de estar. Tienen un plazo para que se turne a comité o directamente Channel lo decide si no se turna o se turna, güey. Papacito, pues, ¿cómo estás viendo los picks, mi buen Max? Justamente ahí como le mencionas, ahí, ya eso ya es cuestión de ética y del comité, o sea, no nos concierne mucho a nosotros. Vamos a lo que sería el juego, vamos a entrar en materia de lo que es ya segunda fuerza. Señores, el equipo de Cojin Gaming va baneando lo que sería una Mayev, un Green Mage, también lo que sería una Lee Min de la misma forma. Empieza con lo que es un Garrosh, un Lucio, una Jaina y también un Reino por parte de la escuadra boliviana. Tenemos rápidamente los ban por parte de lo que es ese Chain, esa Kira en este momento que ya la... Durante toda la jornada posiblemente la vamos a ver baneada. Dudo mucho que dejen que la piquen o que la piquen algunos, porque no está generalmente algo que, como lo habíamos mencionado, que rompa el meta o que genere un gran, gran, gran problema. Un Taichus es el tercer ban. Van con un Artanis, un ETC, Estuco, Keltas y un Alarak para que completar el roster del equipo boliviano. Así es, papacito, como bien lo comentas, la bailarina de los antros allá en lo que sería... África, esta bailarina se te monta. Vamos a ver la composición, vamos a estar hablando un poquito de la composición, pero antes de hablar de la composición, el pinche jefe de casters ya le está dando las gracias públicamente a Lord Max por su participación en Deporte Digital. No seas culo, pinche Alex, no seas culo, no seas como el Trump, no seas como el Trump, sé de frente, díselo al Max, güey, el Max que estaba catalogado para ser caster de Liga Americana de Overwatch. ¿Qué está pasando, mi buen negrito? No seas culo. Señores, registran a su equipo. Se viene el apoyo. Deporte Digital y Channel 46 Game van a apoyar a los equipos que estén perteneciendo al TLHT para que registren su equipo. Van a tener un apoyo económico para que no paguen el 100% de registro para la Liga Americana de Overwatch para PC. Preparados porque ya van a comenzar los registros en 5 días. Señores, un mapa que no fue competitivo, un mapa que incluso la gente odiaba, porque era una especie de Alterac. De hecho, el mapa de Alterac no es seleccionable, güey, para dentro del TLHT, güey, como mapa oficial. Alterac no puede ser seleccionable, güey. Hacen una modificación muy interesante con respecto a lo que es ahora Hanamura, güey. Creo que está en un buen reward el mapa de Hanamura, perteneciente al reino de Overwatch. Papacito, pues un mapa de 2 líneas. Vamos a ver Artanis en contra de Uther. No me agrada tanto esto, pero bueno, pues dicen, pues si aventamos pendejadas, vamos a aventar de Uther a solo lane. ¿Cómo estás viendo, mi buen Max? Justamente hubo un tiempo en el cual sí se podía manejar a Uther con la build de DPS, la de solo lane en este caso, pero no es algo factible, no es algo que digamos te asegure el game, es algo más el hecho de simplemente molestar.
Veremos qué tal resulta con doble support para el equipo justamente peruano, ya haciendo esta su segunda jornada. No recuerdo muy bien la que la semana pasada estuvo jugando en lo que sería el R2. ¿Cómo le fue en su primera jornada 1 al equipo de Cogen Games? Sabemos que el equipo de Darkseid de Yama ganó su primera jornada. Va por asegurarse un poco más, un peldaño más dentro de lo que serían las fases ya casi finales. Y se va, y el equipo, los equipos de segunda fuerza no están tan... No tiene la complejidad que está teniendo en este momento tercera fuerza, que van con 1-1. Va muy bien la remetida, se lleva la vida de Reynolds muy tempranamente la partida, al minuto exacto. Termina llevándose una muy buena kill para el equipo boliviano, ya teniendo un poco más de ventaja en lo que es experiencia, mi buen Mata. Me estoy dando cuenta, Negrito, sé que nos sigues escuchando, güey, que el pinche Lord Max me tira de a León. Yo ya expliqué lo que pasó la jornada pasada, donde Cogen Games gana 2-1, güey. ¿Qué pasó, Negrito? ¿Qué está pasando con estas gentes, güey? ¿Qué está pasando? Yo dije, no, ganaron 2-1. Los de Cogen Game vienen de ganar. Puede haber empate, triple empate o cuadra empate dentro de lo que es la fecha. Y pinche Lord Max, güey, me tira de avión, me tira de loco, papacito. El embate de lo que es Botitas directamente sobre Nomis no le está funcionando bien por Reynor, utilizando la capacidad que tiene para zafarse esa expulsión de escopetazo, güey. Hace retroceder directamente al DPS del equipo boliviano. Sabemos que Bolivia, güey, muchos equipos bolivianos se registraron en esta temporada. Solamente uno, güey. Dark Side of the Yama. Solamente uno. Dark Side of the Yama pudo clasificar al TLHT, papacito, ¿eh? Difícil para Bolivia estos momentos. Entre el mar, entre el Amazonas y entre el TLHT está que se lo lleva la chingada, mi buen Max, ¿no? Ay, no, qué buen referente. Eso recuerda algo muy bueno. Viene justamente la primera cara de la partida, nada más que un par de segundos. Ya tiene lo que sería la visión. Aún no la tiene ganada, perdón. Lo que sería el equipo de Darkseid donde llame la parte posterior de la línea de bot. La va a hacer de la misma manera el equipo peruano, que está ya un poco avanzando. 10 segundos nada más. No se paran del posicionamiento para empezar a empujar esta carga. Veremos cómo se va, qué presenta justamente la escuadra peruana para poder ya responder a la agresión por parte de Bolivia en este momento. Fíjate, se me hace muy absurdo, güey. Lo voy a decir. Decir, güey, cómo de inmediato que ganas el ojo de visión, de inmediato te lo pueden ganar, siendo que te esforzaste. No es un ojo como, por ejemplo, el de Anubis, de que nada más llegas, te plantas y ya lo tienes. No, sino incluso destinas habilidades, destinas algo de fuerza. La vaca mal inicia, destinas fuerza para intentar ganar y matar a esos pendejos que están ahí parados, esos tres onzos que están ahí, que son de no sé dónde, güey. Pero la caga, porque en chinga te lo pueden volver a quitar, güey. Debería de haber un lapso en el cual no tuvieras que pelear por esos mismos, güey. O sea, que desaparecieran y no te lo quitaran tan rápido, güey. Creo que es un error ahí en contra de lo que es Blizzard. Mire, Luther, solo lane, dice, chingue su madre, güey. ¿Por qué no? Siguió de acá solito, güey. Vamos a ver, limpiando bien en la parte superior. Van a empezar a empujar el carro. Ya llegó Luther, encabronadísimo, por cierto, ¿eh? El Luther que dijeron, ya está aquí con ustedes. Bien por Alarak. Empieza iniciando, silenciada de parte de lo que es Nick Aguas. Le avientan toda la escarcha. Va a caer justamente lo que sería Luther. Va a correr rápidamente para intentar darle sostén a alguno cuando está ahí. Dale, papacito, el Luther, que sí, que no, que como chingados no, ya cayó, güey. Está bueno el tiro, mi buen Max, pero creo la composición del equipo boliviano está mucho mejor, güey. Sí, tiene muy, muy, muy buena coordinación. Ahí se van a llevar nuevamente la vida a luz del embate para salvar de la bomba viva que todavía sigue activa. Va con el provocar, el imparable, perdón, en este caso. Mira, este excelente de swap. Se lleva lo que sería el reino de la parte posterior. Responde Garroy de la misma manera. No le va a alcanzar el daño. Se queda a corto la espada peruana. Va a terminar cayendo Lucio. Ahora sí no se salva de la bomba viva. Terminan ganando el empuje de la carga a favor del equipo boliviano. Van a intentar llevarse la vida de Nomis. Nomis bastante tocado, muy bien lo que hace Reynor, dándole el disparo necesario. Otra vez Botitas, que está bastante agresivo. Quiere llevarse a la fuerza. Sí o sí, una kill sobre otro jugador del equipo boliviano. Al final de cuentas termina zafándose. Y la ventaja es a favor del equipo boliviano. A pesar de que murió ETC, se llevan la carga y un nivel de diferencia, mi buen Mata. Bien, quiero mencionar lo que está haciendo Alarak, dando un constante daño, güey. Sabe moverse muy bien el pinche Alarak, sabe en qué momento el desengage. Bien por el Alarak, un héroe de daño a media distancia, fuera de su ultimate, que es una desgraciadez
te ve desde lejos el pinche Alara y se te avienta como puerco, güey. Viene el equipo peruano, güey, y es lo que estoy diciendo, güey. De inmediato ya te pueden ganar el punto, güey. Es el punto ya de visión. De inmediato te lo pueden ganar. Esto no me agrada, güey, no me agrada. Deberían de desaparecer unos 15, 10 segundos mínimo antes. Ya los bajaste y ya aparecen de nuevo, chingada madre. O sea, ¿de qué se trata? Mínimo un ratito, güey, que te dejen tener visión, disfrutar que tienes esa pequeña visión. Mi buen Max, pues la vaca le anda jugando al todas mías, ¿eh? El equipo peruano le anda jugando al todas mías. Me quieren bajar a lo que sería al niño Torres, ¿no? Retrocede, la vaca va a entrar con barrida metalera, bien directamente para bajar. Me trae imparable, nadie lo va a poder bajar. Buena, ya rápidamente el poco, güey. Lo van a reventar a Garrosh. Mames, híjole, se va a lanzar Swap directamente, chingó a su madre. El equipo boliviano viene emputecido, mi buen Max. El equipo boliviano viene emputecido, Bien por los bolivianos. Ahí no, se llevan una nueva Kira, por su favor. Ya cuatro integrantes que caen en este momento de la escuadra peruana. No es necesario siquiera esperar el punto de la carga para poder hacer daño a lo que serían las estructuras. Y ellos mismos terminan ya casi finiquitando las barracas. Le van a robar el hub en este momento y con eso ya van a estar más complicados el equipo peruano, Mata. Este es el mapa que escoge el equipo peruano, ¿eh? Este es el mapa que escoge Perú, güey. Robando, teniendo control de mapa, güey. Iniciando la team fight cuando debe de ser. Excelente control del equipo boliviano. Bien por Bolivia. Se les ve una mejor composición que incluso en la parte de las clasificatorias. Creo que Bolivia entendió su peso específico dentro del TLHT y dijo, mejor me pongo a entrenar porque si nos estamos viendo para el perro, man. Justamente ahí demostrando el tiempo de entrenamiento y coordinación, llevándose por ahora una temprana victoria. Incluso este es el mapa que escoge Cogen Games, si no me equivoco, porque ya te están ganando en tu mapa y servidor. Va a estar más complicado ya la segunda partida. Si es, te vas a visitar lo que es mapa del equipo, lo vas a tener un poco más complejo para tal vez tratar de llevar esto a un tercer encuentro. Peleando la carga en la parte de medio, vamos, un nivel de ventaja todavía a favor del equipo boliviano, 7-1 en lo que sería las kills, una barraca más a favor del equipo boliviano. Aquí la cosa es el doble soporte, güey. Sí sirve, el doble soporte sí sirve, güey, pero ya no es tanto el meta actual, güey. Lo fue hace alrededor de... pues incluso me atrevo a decir primera y segunda temporada del TLHT. Eso quiere decir alrededor de... ¿qué te gusta, güey? Oye, Sartanis con la doble cuchilla. Qué rápido hizo lo que sería el hard en la parte superior, güey. Van a tener apoyo los peruanos. Digo, los bolivianos, ¿eh? Ahí viene emputecido el ninja. ¡Ay, D-Blank! ¡Este es tu mapa! No, bueno, no es el mapa de D-Blank. En realidad es el mapa de lo que es este Gian RT, ¿eh? Ahí viene el Gian. Ándale, vámonos, van a ir por la vaca, güey. Aguas que un poco te lo acomoda y te destroza, ¿eh? Aguas que un poco te lo acomoda y te destroza. Y bien lo saben, güey. Van a bajarlo, güey. Ahí va a haber barrida. Uf, tenemos Fénix, güey. Chingó a su madre, güey. Mames con lo que está haciendo Bolivia, güey. Mames con lo que está haciendo Bolivia, mi buen Max. Sí, justamente ahí le sobra el tiempo más para llevarse la carga. Lo dejan sin su principal front lane. Ahora sí, con los support no va a poder hacer mucho. Le roba nuevamente la visión. Como le han dicho, no te ayuda mucho. Simplemente la parte media, al momento de tomar la carga, sería uno de los momentos más precisos, por así decirlo. Van a robar tranquilamente lo que sería esta torreta también, que hay de gratis. No va siquiera a defenderlo. La escuadra peruana decide hacer su hard porque sabe que luego de esto se lo van a quitar de todas formas. Termina ya nuevos tiros a favor del equipo boliviano. Completa la misión, tanto lo que es Ketas y también ETC, mi buen Max. No, excelente, excelente. Fíjate que todo depende de que Botitas tenga un buen, una buena catapulta. En la parte posterior se lanza con todo ese swap. Tenemos Vaca haciendo la propia, haciéndolo bien de forma correcta ese Lucio, evitando que siga haciendo daño. Va a caer la vaca, buena kill. La torreta está haciendo doble torreta, güey. Se tiene que hacer para atrás. Justamente haciendo lo propio, güey. Tenemos ultimate defensivo, güey. La están sacando. Está tocado el equipo boliviano, ¿eh? Está tocado Stukov. Le va a dar un refill, lógicamente, en cualquier momento a lo que se des. Alarak se va a lanzar como puerco, ¿eh? Ahí viene el Alarak. Dice Alarak, échenmelo en calzones. Se va a lanzar como puerco. No.
pinche Alarak, no sea puto, para eso me gustabas, mi buen Max. Me trajeron una coquita congelada. Son unos marranos los de Deporte Digital. Me quieren ver gordo, Max. Me quieren ver gordo los de Deporte Digital, güey. Ay, no mames, güey. ¿Qué te le echaron mantequilla, güey? Faltan los nachos nada más o las papitas ahí. Para que sea el combo completo, güey. Fíjate, viendo el TLHT con coquita, con esta gente bella, con Max a la distancia desde las playas. No, qué chingón dominguito. Qué chingón dominguito. Cuéntame, papacito, ¿quién nos escribe? Porque tenemos algo de calma, güey. Sí, justamente vamos a la plataforma de Facebook, en lo que va poniéndose un poco más leve la partida. Alex Natal, el negrito. Ay, ahora sí leo todo lo que me escribió. Si no te pones abusivo, te pueden ganar el ojo de atrás, no mames. Brian Veroni dice, esa Jaina está bien manca. Bueno, es la composición de ellos. Pau Joe dice, uy, uy, uy. Llamas, llamas, las llamitas en llamas. No mames, hasta me salió con rima. Alex Castro dice, llamitas, soy ganan. Y por parecer, hasta el momento, sí se está llevando por completo la partida. No hay mucho para... No hay mucho con lo que pueda responder la escuadra peruana. Teniendo completo control del mapa en sí, en lo que sería el equipo boliviano, va a poder tal vez llevarse su primera victoria muy rápidamente. Dos niveles ya de diferencia. Tiene la habilidad más efectiva, bueno, la principal dentro de lo que sería para tanto la composición de DPS que presenta, que es la 16 en este momento, ese talento extra. 10 a 2 es siguiente, la siguiente carga, incluso le puede costar la partida al equipo peruano si no hace algo, porque ya se va a quedar sin una línea de barracas completamente. Uf, 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 les van a robar, les van a robar el ninja, se lanza con todo, chingue a su madre, se van a llevar una kill sin duda alguna, va a caer a mover el culo de parte de Lucio, se mete a Tannis, bien por el niño Torres, vaca, bien por Lucio, lo echa para atrás, de todos modos me lo revientan. Mames con las llamas, andan emputecidas, güey. Dice, ya no vamos a ser campeones en esta temporada, pero sí venimos con toda la disposición de tronarlos, ¿eh? Venimos con toda la disposición de tronarlos. Se va a lanzar con todo, ¿eh? Vienen y por ahí me andan tirando lo que sería esta estructura. Sin duda alguna la van a tirar, mi buen Max. Difícil para Cogen Games, campeón de tercera fuerza. Le están pateando la dona, pero feo, güey. Doble, doble soporte. Era cuando DiBlanc era campeón, güey. Hoy, el doble soporte. No, pues no. ¿No, papacito? Así como lo mencionas, y hay un dato justamente curioso de la gente que nos están describiendo y está muy, muy, muy atenta a lo que son las partidas, a las diferentes jornadas, que a veces se nos va algunos resultados. Mauricio Sesca lo dice, Matita, Dan Rino le ganó hace 15 días a las llamitas 2-1, no al revés, ahí justamente dándonos a conocer el resultado. Sí, es cierto. Que era. Sí, sí, y le ganó con doble support también. Ah, sí, es cierto, aquí lo tengo, güey. Sí está Dan Rino y Cogen Games en primer lugar, aquí lo estoy viendo. Perdón, no se me encabronen. Oye, Dark Rhino está cabroncito, ¿eh? Bien por el equipo peruano, los de Dark Rhino, lo venimos diciendo ellos. Qué mala torreta de parte del equipo boliviano, güey. Oye, y Cogen Games quedó en estaba en primer lugar de igual forma. Le ganó a Deus y Sport, güey. O sea, me extraña que le estén partiendo su madre a Dark Rhino. Le ganó a Deus y Sport, güey. Mames, 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 mames. Y Deus y Sport del equipo chileno venía de primera fuerza la temporada pasada. ¿Por qué fue? No lo sé, güey. Pero la gente es a toda madre. ¿Quién más nos escribe, papacito? Porque sí le están poniendo en su madre, güey, Sí, sí. Esto se va a acabar, como te he dicho. Tal vez la opción de doble support sí es buena la idea, pero la ejecución no está bien hecha. Padre Iván nos dice, creo que son varios tipos de casteado, el hiero, mal hablado, y los demás son pros y niños buenos. No, bueno, te tenemos parte de la esencia de lo que nos querías decir, pero generalmente así somos dentro de lo que sería Deporte Digital. Vamos a lo que nos dice Christian Diamonds. Hay dos THTs, justamente está streameando, como lo había comentado Mate en un principio, el R2 con los siguientes enfrentamientos. Ahora hay pelea por lo que sería la toma de control de esa torreta. Van ahí, se mete con todo. Ahora sí viene con los poderes, viene lo que sería el suelo, no solo Apocalipsis, sino el pogo por parte de esa vaca. Se van a llevar la kill ahora sí por Uther. La barrera de sonidos que no mitigó casi nada de daño. El cubo por parte de Jaina solamente le compra un par de segundos de vida. Nuevamente botitas, mal posicionado el swap que nunca falla por parte de Io Torres. Se nos llevan una nueva kill.
tres bajas para el equipo peruano en este momento. Van buscando lo que sería ahí Gosh Ball que puede caer con ese Reynor, pero no, se va a acabar Mata, los mismos mercenarios y los mismos esbirros van a terminar la partida si no lo hace el equipo de Dark Side of the Yama, el equipo boliviano llevándose su primera victoria. No hay dos TLHT, señores, es la misma TLHT, pero tenemos diferentes canales de transmisión. Es el R2. Sí, es el R2 ahí, aquí que estamos transmitiendo. No mames. Señores, qué putiza le pararon, güey. ¿Qué tiempo fue? A ver, acá lo traigo, güey. Qué pinche putiza, güey. 16.5, güey. Triste la cosa. Señores, por si no saben quién es el campeón boliviano, es... What you think that we think is cool. Mac, ya estamos de regreso. Vamos a esperar a que nos den mapa y servidor lo que es el equipo campeón, el equipo, ¿cómo se llaman estos güeyes? Dark Side of the Yama. Y justamente nos vamos a conectar. Pues, ¿por qué no? Nos vamos a conectar también a armar nuestro equipo con lo que es este nuestro caster que está en la otra plataforma. Para que no crean, allá se está transmitiendo el X3. Muchas gracias, Deporte. Muchas gracias. Yo creo que sí me chingo otro. Señores, me están trayendo un sandwichito de atún, mi buen Max. Me están trayendo un sandwichito de atún, mi buen Max. Bueno, Max. Bueno, el Max ya se fue, güey. Total, ya fue a chuparle las bolas al negro, güey. Un mapa bastante interesante que lo ahí está cambiaron, el recordemos que antes este mapa vamos era a poner un poquito de audio en lo que nos dan, vamos a poner, están en tercera fuerza, va ganando el equipo de Sons of Ayur, les dije, chingada madre, hasta parece que soy visionario, güey, hasta parece que me dedico a hacer torneos, güey. Sons of Ayur va a jugar, hoy va a ganar Sons of Ayur, güey. Sons of Ayur se va a aventar el tiro contra el equipo de Radegast para ver quién clasifica. En este momento se está llevando a cabo a través del R2, güey. Mucha gente viéndolos. El Sons of Ayur en contra de Chaos Max Gaming. Vamos a escuchar audio en lo que nos dan mapa, el segundo mapa del equipo boliviano, y en lo que llega el pendejo de Lord Max. Vamos a escuchar. Los campamentos son un tanto especiales en la parte de los campamentos de Midtown Visión, en los laterales tanto superior como inferior, tanto del equipo azul como rojo respectivamente, son los campamentos de las torretas, y en reflejo viceversa están los minibosses que te pueden pushear bastante, y ya están haciendo los campamentos respectivos al primer minuto, Titán. Efectivamente, apurar este tema de la visión, que aunque bueno, no hay asesinos que puedan hacer gran diferencia, es importantísimo empezar ya con el cumplimiento de objetivos ahí, Meriendas, que se zafa con barrida metalera y ahí un solo de guitarra interesante para alcanzar ese gileo ahí, este Spartan, que se come bastante daño, difícil ese sustain, por lo menos en los primeros minutos en lo que refiere a Uther, si es que no se lleva el talento que le da a Maná con cada golpe de martillo. Afortunadamente creo que sí se lo lleva. Y pues nada, tenemos ahí un Thrall con también con este con el daño por parte de esa la Q. Y pues un montón de cosas, mi buen Gati. Ahora sí que pues ayúdame con eso. Vemos ahí interesante la parte de los talentos. En la parte de los talentos, bastante tranquilos. Ahí Kaltas lo estamos viendo un poco, el del modo clásico, ir a solo fogonazo, lo tienen que proteger hasta que tenga sus cargas, hasta que recarga hasta sus 20. Mientras tanto, están sacando aquí bastante rápido lo que es el mini boss. Generalmente en Hanamura lo sacan ahí por el minuto 45,
a 15 segundos a que salga el boss. Aún así, estos equipos bastante rápido. Ya se nos va a venir en 30 segundos, como no, lo que son las cargas de explosivos para ver estos, este cañón, este tanque, que se parece mucho a lo que es de StarCraft 2, ese tanque, ¿no? A la Sargento Martillo ahí haciendo desde distancia el asedio respectivo. Pero importante que en la parte superior, ese mini boss ya llegó a la fase de lo que son esta entrada y se va a caer bastante rápido, Titán. Efectivamente, vamos a ver cómo lo soluciona el equipo de Chaos Mex Gaming. Nuevamente se encuentran detrás en la parte de experiencia, un tema que van a tener que ver, pues, de manera profunda cuando acabe esta jornada. Porque, pues bueno, en ambas circunstancias les han sacado bastante en lo que respecta a la experiencia. Vemos acá precisamente ya bajando al equipo de los hijos de Ayura a defender ese miniboss, como bien mencionas. Así que, pues nada, el equipo de Chaos Mex Gaming anticipándose a lo que es la batalla en el centro del mapa para empujar el carrito de la desgracia. Así que, pues veremos, empujando por la parte de abajo el equipo de los hijos de Ayur. Arriba veremos el cumplimiento de objetivo por parte de estos Chaos Mex Gaming. Ya se nos murió lo que es ese chencito, estaba solo en el equipo, casi que no estuvo ahí, se tardó bastante en subir, estamos limpiando la línea respectiva, pero aún así, este tanque, este primer objetivo, sí que va a causar bastante daño y va a igualar las cosas para el equipo de Cosmos Gaming. Aún así, están sacando bastante tiempo y una torreta defensiva. Aún así, Yubikaitsu tiene también su propia torreta defensiva que lo puede implantar en cualquier momento, pero no termina sacando lo que es este objetivo, ya se está seriando lo que es ese carril para hacer el daño respectivo a la entrada de lo que es el tier 1 en la parte superior, Titán. Efectivamente, sabrosón este inicio de partida por parte de los Chaos Mex Gaming, ahí anticipándose una muerte, se acaban comiendo al maestro cervecero, pues bastante ebrio que andaba el pandita, así que pues nada, le acaba dando la supremacía a su equipo. Y mira nada más ahí, increíble Barbentus bajando para acabar con la vida de ese pobre Regar. Bien, por el equipo ya tenemos dos muertes a favor. Max, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Max, ¿ya llegaste o todavía no? Señores, el Max no está todavía. Le estamos diciendo que ahorita Tercera Fuerza se está llevando a cabo a través de Deporte Digital, el R2. Ya está todo el equipo peruano, güey, que sí la cagó. No sé si me escuchan. Si me escuchan, ¿no? A ver, voy a poner mi propia voz, perdón. Llevando a cabo a través de Deporte Digital, el R2. Sí, aquí estoy, ya me escuché. Max, ¿me escuchas? El mata se ve bien chavo. ¿Qué? Bien chavocho. Comiendo, güey. Pues es que llegaron aquí buen pedo, güey. Llegaron buen pedo. Pues me trajeron un sandwichito, ¿no? ¿Qué les digo? El Max, no sé qué vergas con el Max. Mi buen Lord Max, ¿estás ahí o qué pedo, güey? Porque no, perdón, no te escucho nada. Ay, perdón, yo traigo el audio mal. Perdón, a ver, ahorita voy a quitar un poquito a este cabrón para que podamos escuchar al buen Lord Max, que ya está aquí en la sala con nosotros. A ver, ahora sí, Max, háblanos, papi, te escuchamos. Ahora sí, a ver, veremos. Puta, está con eco, me escucha nomás. Ya, bueno, ya. La cuestión es que se me escucha y ya se va a ir graduando y se va a ir ajustando poco a poco para poder ya seguir con lo que sería esta segunda partida. Ganó el equipo de Dark Souls de Llamas, señores, para los que están viendo, los que están integrando dentro de lo que sería la transmisión. Vamos ya por el segundo enfrentamiento. Segunda fuerza, vamos, segundo mapa. Y hasta ahora sí le toca al equipo de lo que sería Dark Souls de Llamas, la escuadra boliviana. Escoge Comarca del Dragón, mi buen mata. Así es, Comarca del Dragón. Váyanse en chinga, váyanse a ver en el R2. Se está viendo muy fuerte el equipo de Sons of Ayur. Gana el primer mapa, güey. Tercera fuerza en el R2 de Deporte Digital. Papacito, pues ya estamos dentro de la propia sala. A ver qué traen estos dos grandes equipos. Denme un par de segundos ahí en lo que empieza a entrar el propio videojuego. Gracias, compartan, escríbanos. Max, pues, ¿qué te cuento? ¿Qué me cuentas? ¿Qué nos dice la gente, güey?
Sí, justamente vamos a ir un poco a los comentarios. Tuve que cargar todo, ahora sí ya lo tengo. Los últimos comentarios, los demás no lo siento porque ya se me perdieron. Andy López dice, faltó daño a Cogen mientras el Mata engordaba. Mientras engordaban al Mata. Ay, no. Ah, puto. Ay, qué hijos de puta. El Atsumaya, mándame un número de cuenta, papi, te deposito para unos talcos para que no te apestes las patas y para que te pidas unas pizzas gordito de mantequilla. Pizza. Una pichita, papi, ¿eh? Puta, hasta a mí me da hambre, no mames. Sí, me la chingo. ¿Qué sí me la chingo. Kenny Pérez, el Mata se ve bien chavocho. Ah, bueno, eso ya lo leíste. Dice, Mata, ya no me quieres. Ah, bueno, ya es pedo personal. Julio César Rodríguez, Jurassic, saludos. Mata, saca las chelas porque ya estamos a mitad de jornada. Bueno, a mitad de enfrentamientos de la jornada 2 dentro de la TLHT en su quinta temporada. Se viene primera fuerza. Vamos a terminar con este desmadre de segunda fuerza. Ahorita creo que Dark Side of the Yama se vio muy poderoso. Cogen Games que ganó hace 8 días, güey. Ahorita no creo que pierda tan fácil, güey, el equipo de Cogen Games, ¿eh? Neta, no creo que pierda tan fácil, güey. Un segundo soporte sí, pero no mames, güey. O sea, no, güey. La neta, no, güey. A ver, Max, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la selección de héroes? Cuéntame, papi. Sí, justamente ya entrando en lo que son los bans. Los primeros bans de la partida le quitan a Lara, que fue un tremendo dolor de huevos en la partida pasada para al equipo de Cogen Gaming, que no le dejó hacer completamente nada. Tanto a Lara, y también lo que sería Artanis, hacían un excelente trabajo para darle paso libre a 7-6 y tener completa libertad de poder hacer tanto la valida metalera como también el empuje. Lleva ese segundo ban. Van nuevamente repitiendo los bans del equipo boliviano, le quitan ese chain y también la posibilidad de una Kira en esta ocasión. Responde como primer pick el equipo peruano con un falsa movilidad de mapa en comarca de Dragón, mi buen Mata. Me han chingado mi sándwich. Sigue hablando, güey. No mames. qué chingados era la cuestión del sándwich ahí. Mientras tanto, estamos esperando los dos siguientes picks por parte del equipo boliviano. Seleccionan a Diablo en esta ocasión. Nomis también. Tuli, que va a llevar esa Lunar en esta situación. Veremos un poco. Ya se está viendo lo más global, lo que sería el equipo de peruano de Cogen Gaming. Sería demasiado. Sería como exagerar algo que no es necesario sacar un... ¿Qué te digo yo? Al manco ahí justamente para poder hacer movilidad de mapa también, pero quisiera que no intentase nuevamente en este mapa intentar llevar el doble support muy bien, como que nos escuchan. Sacan un buen solo lane en este caso, que sería el Rexar Malgani, sería la contrarrespuesta a su frontline principal. Me atrevo a decir que una Ana les vendría excelente en este momento. Ya vi composiciones incluso que hasta quieren potenciar a Misha porque es bastante, bastante castrosa en el momento justamente de tomar control sobre los dragones. Oye, güey, ¿por qué plataformas no leíste? ¿Leíste por Twitch? No pude. Bueno, reinicié todo, así que los comentarios se me pasaron. Ok, dice aquí no el Crystal. Cristian dice, yo vi 2 TLHT, no mames. Dice Mauricio Sesca, dice, el doble soporte es muy variable, pero hay que saber de picks banear y qué asesinos para elegir para hacer un hard carry. Pues sí, dice, te están tirando bien, Matita, te están tratando bien, gracias, Alex, siempre es un buen pedo. Dice Cristian, dice... Andan en la pendeja, no, estamos aquí al tiro, güey. Unas caritas, dice el Cristal, güey. Dice, buena gente, el Lucho, ¿cómo estás, mi buen Lucho? El Ismael dice, güey, el Ismael dice, no sé, está tonto, güey. Vamos a entrar a lo que es Comarca del Dragón, segundo mapa para lo que sería el equipo de Dark Side of the Yama. Nos vamos a ir a Brasil. Sabemos que Bolivia es el único equipo que puede hacer la sucia. Que ojo, se la quiso hacer a Dark Rhino de Perú y se la peló, ¿eh? Se la peló hace 8 días porque Perú también puede jugar sin problemas en lo que sería Brasil. No sé, y aguado. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal, mi buen Max.
Sí, justamente como estaba mencionando, hablando de hacker manco, por así por excelencia, por así decirlo, Adasol también la movilidad de mapa que apuesta el equipo boliviano, le quita las opciones porque se veía ir un poco más a eso y cambiando lo que sería tal vez, le banean el Ana, pero igual, le banean a Ana, perdón, y sacan una Tiriente Morales para la nanopotencia, por el potenciamiento en todo caso. En este, no es tan efectivo como el de Ana, pero sí le va a dar el sostén necesario tanto a lo que sería tal vez ese Falsat, o de la misma manera ese Sujin para poder iniciar igual. Malgani estaría, va a estar bastante reñido, me agrada esto, ya proponen de una mejor manera el equipo de Cogen Gaming, ya no se anda con composiciones raras tratando de sorprender, sino va a jugar a lo suyo, va a intentar buscar este segundo mapa para llevarnos a estos a un tercer encuentro. Bueno, te comento que estamos teniendo, sabemos que están dentro del otro, en el R2, hay también espectadores, güey. Estamos con 140 personas viéndonos, gracias a ustedes. El TLHT sigue siendo el torneo, ¿no? Sigue siendo el torneo. Ya nos vamos directamente a enfrentamiento. Antes de que cargue el mapa, los quiero invitar a todos ustedes para que se registren para lo que va a ser la primera temporada de lo que sería la Liga Americana de Overwatch para PC. Si ustedes juegan en el TLHT, van a poder tener un pequeño apoyo de parte de lo que es Deporte Digital Channel 46 para que se registren. Estamos cargando, mi buen guapetón, el Max. Estamos hasta Brasil. Por aquí pone el Mauricio. Lo que pasa, Matita, es que Dark Rino también hay jugadores bolivianos. Pues ahí está, se la pelaron, güey. Dice, son una mezcla de nacionalidades. El equipo mixtura. Pues bien, papacito, bien, como lo comentan. Mucha gente viéndonos. Danos dos, tres comentarios, Max, por Facebook. Porque la gente anda comentando, güey. Sí, justamente voy a lo que sería la plataforma de Facebook, me olvido mucho del botón. Ahí vemos un poquito más acá, ta, 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 el otro, que ya. ¡Jesús! Paul Jesús nos dice, échate un chanchito, mata. Aquí es echarle un chicharrón así, pero de los pesados. Antonio López, jajaja, ese mata, prefiere comer que castear, pero ni siquiera empezó la partida que vamos a estar casteando. Así que mucho sentido no tiene, pero ya en medio teamfight que te estés aventando el Saúl ya sería media mamada, pero ya no creo que lleguemos a eso. Lucas Pesín, Edgar Pestori, ahí etiquetando a los demás, a sus amigos y demás personas para que puedan ver lo que sería esta jornada 2 de la tele. HT, segunda fuerza, señores, estamos a la mitad del día, o a la mitad de la tarde, para así decirlo, lo que son los enfrentamientos, se viene primera fuerza dentro de un par de, o dentro de una hora, si no me equivoco. Así es, al término de esto, se vendría primera fuerza, y también se vendría el segundo enfrentamiento ahí en el R2 de segunda fuerza, aguas, que ahí viene Malganis, botitas y la... ¡Ay, qué buen polimorph, güey! ¿Viste lo que hizo Nick, güey? Se iba a lanzar con todo. Buen contra para el Engage. En contra del equipo. Tenemos un Teniente Morales. No me extrañaría. Vamos a revisar, ¿no? Si hubiera un especialista, te lo acepto, güey. Habría un posible backdoor. Pero no creo que se la quieran aventar tan chula, güey. Justamente me lo van a bajar. Teniente Morales les da un sustain a lo que es Malganis. Hay que decirlo, ¿eh? Creo que lo que es Nomis, güey, va a tener mucho trabajo, güey. Y Tuli para la hora del engage de Malganis y que no me focusen tanto a Malganis, güey. Malganis te aguanta un piano entero, él solito lo puede cargar, güey. Bien, Nomis, güey, no le juegues al todas mías. Mames, valió verga, me lo bajaron. No mames, viene que... ¡Ah, ay! Mames con Malganis. Y luego, con el sostén que trae lo que es el Funkos, este güey que vende Funkos, güey. ¿Qué chingados es Funkos, mi buen Max?
mames con... Justamente cae a la sola. Ahora sí te digo, está una composición mucho mejor el equipo de Cogen Gaming para darte, tratar de llevarse este segundo enfrentamiento. Funkos son los las figuras de acción y miniaturas de tantos videojuegos, series y hasta incluso películas. Se los denomina así por el tema de que no los sacan de... Bueno, son coleccionables por el hecho de que no los saques de la caja. Me llevo uno de Blizzard, me agradó mucho. Tengo un a la muerte ahí, ojalá que algún día esté entre ese héroe dentro de lo que es el Nexo para poder jugarlo, mainearlo, por así decirlo. ¡Ay, papi! Pues ahí lo tienen, lo que son los Funkos. Ese güey vende Funkos. Ese güey, comuníquense, su página es cogengamevendofunkos.com, güey. Vámonos, está jugando muy bien. Ah, se va a llevar otra kill, güey. Bien, Mal'Ganis, lo sigo diciendo, Mal'Ganis te aguanta muchísimo. Y luego con lo que está haciendo el Vendefuncos, tremendo, tremendo. Voy a estornudar, Max, te escuchamos. Ay, no, justamente se van a llevar la vida al Ribbon. Ribbon está bastante tocado, ahí muy bien lo que hace el Vendefuncos para poder darle vida todavía a Sujin. Y Mal'Ganis, Botitas, jugando muy, muy agresivo. No le quiere dar el espacio necesario, justamente lo que sería el equipo de Darkseid de Llama para que tenga control tanto de este segundo enfrentamiento. De igual manera, del mismo mapa, en la parte superior nuevamente, Misha, como solamente Misha le está generando demasiados problemas al niño. Todo eso obliga al salir justamente del punto. Tiene control de la parte superior, justamente el equipo de Cogin Gaby en la parte de Bot, 4 jugadores de la escuadra boliviana para poder ya defender y tener control del mismo. También se acerca Mal'Ganis, está esperando dar el último garrazo para poder iniciar todo lo que sería Nick. Se salva nuevamente, lo tiene, lo acorta y a pedo dormida. Ahí van con todo, van a intentar hacer la iniciación sobre lo que sería, y ahí se salva por poco, casi a tiempo, que todavía quiere pelear. Se salva también nuevamente, ahora sí agarraron al Vendefunkos. Lamentablemente no tiene el daño necesario para poder llevarse la kill, y lo está haciendo de manera excelente el equipo peruano en este segundo enfrentamiento, vivo hermano. Uy, miren, la parte de arriba va a caer el niño, bien por el pinche niño, cagado, güey. A nada, güey, está jugando muy bien el Cogen Games. Este es el Cogen Games que le ganó al equipo de DOG Sport, güey, un equipo muy potente, güey. Este es el equipo que ganó tercera fuerza, güey. Me extrañó que le pusieron una tremenda paliza en el primer mapa, güey. Todo por jugarle al chistoso, ¿no? Bueno, no al chistoso, pero sí la cagaron, güey. Gran sustain, hay que decirlo. El Vendefuncos anda tremendo, güey. Ya llegó lo que sería el pajarraco, el peruano. Estos güeyes dándoles sustain de parte de Vendefuncos, güey. Sácate la Lunara, va sobre, sobre el healer, güey. Y arriba trae toda la fiesta lo que sería el membro, El membro, ese güey, trae de nalgas al niño Torres, Max. Lo trae de hijo, güey, la línea. Híjole. Híjole, pues te decía, muy bien. Ahora sí se va a llevar el Vendefuncos, no hay forma de cómo puede ayudar. Termina cayendo, por fin se lleva una muy buena kill. En lo que sería, le quitan el sostén, no van a poder ya pelear lo que sería tal vez el Caballero Dragón. Y como te he dicho, Misha le va a causar muchos problemas en el solo lane a lo que sería el niño Torres. A final de cuentas va a terminar ganando lo que sería tal vez el punto ahí molestándole a la misma Misha. Simplemente, qué versatilidad que tiene, toma el control del punto, gana experiencia, Misha hace todo. No, la Misha... Es un héroe difícil, ¿eh? Es un héroe difícil. Tienes que tener muchos dedos. Ah, no mames, ¿por qué no le aventaste a Misha, güey? Se tardó, ¿eh? Se tardó en aventarle a Misha, güey. Échate para atrás, güey. Mientras que esté Misha, güey, es muy difícil bajar este cabrón, güey. Siguen empujando, ya llegó justamente el sostén. La costa pareja, nivel 9, y empujadas las líneas, tanto arriba por abajo. Nadie está fermeando la línea del medio, mi buen Max. Nadie, güey. Ninguno de los dos equipos, güey. Se están concentrando demasiado en este primer Caballero Dragón. Sabemos que también le pueden sacar el nivel de ambos equipos. Le pueden sacar muy buena ventaja a este primer Caballero Dragón. Pero, como tú lo dices, estás perdiendo mucha experiencia. Ya se dio cuenta falsa. Y mira, tienes un Dejaka, tienes un Alasol que fácilmente puede ir a limpiar un poco a poco lo que sería la línea y luego reunirse con el resto de su equipo. No lo están haciendo ahora el equipo peruano. Por ese hecho de simplemente haber ido a la parte de línea de medio, puede alcanzar el nivel 10 mucho más antes que la escuadra boliviana. Va a haber pelea en la parte de abajo por el control del mismo. No lo van a dejar, va a intentar tomar el dragón. Se queda corto Tuli, justamente le faltó como un segundo nada más para poder hacer
¡Qué excelente! En un bodypack termina quitándole posesión de los dos altares al equipo boliviano. Termina peleando en la parte de abajo. Tiene los que serían los mercenarios a su favor. Botitas que sigue muy, pero muy agresivo. No quiere que Nomis tenga la comodidad necesaria para iniciar dentro de lo que sería este tome, la toma de control de este punto, mi buen Martín. Ya tenemos ultimate. A ver dónde hay enfrentamiento. Bien por Lunar haciendo lo propio, haciendo mucho daño sobre el healer, güey. Se echa para atrás del Funko. Bien, pone a dormir a todos. Aguado que lo que va a hacer todo lo posible, güey. Se van a agachar. Viene Alasol. Chingue su madre de inmediato. Ya cayó, güey. Va a caer, güey, a la verga. Bien por lo que sería defensivamente. Botitas anda jugando muy bien, mi buen Max. El Botitas anda jugando muy bien. Aguas, Malganis. Aguas, Malganis. La Lunara se compromete. Lunar, eres pendeja o así te peinas. Lunar, eres pendeja o así te peinas. ¡Ay, Botitas, Dios! ¡Pinche Botitas! Se la come con el Malganis, güey, ¿eh? Está bueno el sí, tiro, güey. No, sacando una buena jugada ahí. Evita morir. De paso, se lleva la kill y le da la ventaja del Caballero Dragón. Ah, pierde la parte superior, pero igual termina cayendo de jaque de la misma manera. Está muy, muy sólido la composición de la escuadra peruana en este momento. El equipo boliviano no puede hacer mucho y le puede costar este segundo mapa, Mata. Híjole, se está comprometiendo Lunara, perdón, lo que sería Teniente Morales. Entró de lasco. Un healer no puede entrar de frente a intentar corretear. Que sacan el Caballero Dragón, se echa para atrás, ¿por qué? Para no recibir el daño. Bien pensado, güey, bien pensado por este güey, que es el buen Rexar. Ya ven por la parte superior, no me agrada tanto esto, pero dicen, chingue su madre, güey. Están intentando corretear, el dragón va a poder aventar la cosa, güey. La cosa va a ser empuje dividido, toda la ventaja va a ser para el Caballero Dragón, güey. Bien posicionado, ahí haciendo daño, que le tire lo que sería en la fuente, bien. Primero la fuente, papacito. Y venga, va a tener posibilidad. Patín en el hocico. También están empujando en la parte baja, güey. Le están aventando todo el fuego. Ya se aventó Lunara justamente por el healer, güey. Bien por Lunara, aunque da la vida, güey. Se está poniendo difícil para Bolivia, güey. Se está poniendo difícil para Bolivia, mi buen Max. Sí, justamente, y el Caballero Dragón haciendo algo inusual, se va a la línea del top lo más lejano posible. El equipo boliviano ya se había posicionado en la parte de la línea de bot esperando al Caballero Dragón. Lo sorprenden un poco, sacando ventaja, llevándose la estructura de la parte superior. Mira cómo lo duerme justamente a Nomis molestando ahí, también intentando ser agresivo, pero no le está funcionando por un principio de partida. Nivel 13, nivel 12, me iba a matar. Excelente Bolivia, ¿eh? Excelente Bolivia, pero Perú está reaccionando después de sus pendejadas en el primer mapa, güey. Entienden que sí la cagaron. Bueno, más bien no la cagaron. Como hemos visto, el doble support sí te puede funcionar, güey. Pero Bolivia los hizo cagada, simple y sencillamente. No hay otra palabra, güey. Están haciendo el hard en la parte superior izquierda del terreno de juego. Vámonos con lo que sería falta. Se recalea en chinga, güey. Va a llegar en la parte baja para hacer daño. Aguado, ¿eh? Aguado, que sí que no. Ya viene bajando todo el equipo peruano. Este Perú que ganó, qué mal entra. Güey, vas dos veces que entras de la verga. ¿Cómo nos comprometes? ¿Cómo nos comprometes? Híjole, qué buena de parte de lo que sería bien del capitán, güey. Va por la hack en la parte posterior. Mira, Funkos, lo has hecho bien, pero no mames. Le avienta el potenciamiento justamente a Rebon, haciendo muchísimo daño. Chingue, su madre va a caer, va a aventar ultimate. ¡Oh! ¿Quién sabe qué dice cuando grita? ¿Tú sabes qué dice ese güey cuando avienta el ultimate, güey? No estoy bien seguro de no cagarla. Mira, qué excelente, Misha haciendo el body block. Se lleva la vida de Nomis. Van por bien, está mal posicionado. Se van acomodando. Mira cómo vuelve a todos. El botito de Stone Fire. Esta es su partida. Te mira llevando cero. A ver, Acacia. Cae de jaca. Se llevan una triple. Luego de que Misha hiciera un excelente body block a favor del equipo peruano. No mames. El Rebon se pasó de verga. Que nos diga la gente qué grita este cabrón, güey. ¡Bingo! No sé, yo creo que juega bingo, güey, como los gringos. Y entonces ya sabes que cuando le atinas a todos los números, güey, gritas ¡bingo!, ¿no? Y ya ganas, güey. Yo creo que este güey grita eso, no sé qué grita, güey. Dice, ¡bingo! Y chingue su madre, se viene con todo, güey. Papacito, no sé qué está haciendo el pajarraco para ya plantarse.
no se van a ir por el Caballero Dragón. No lo está necesitando Perú, güey, ¿eh? Les está poniendo en su madre sin el Caballero Dragón, güey. Neta, que el equipo peruano, este es el que realmente debía haber jugado así el primer mapa, mi buen Max. Y por andar probando cuestiones que no sé, y nuevamente Misha en la parte de medio buscando hacer ya, intentando ir sobre la vida de Tien, reforzándose un poco, salvándose un poco de la situación. Me habían dicho, viene el aliento de dragón por parte del aliento eléctrico, por parte de lo que sería ese diablo, omitía todas las posibilidades de daño. No tienen control de dragón todavía, 16 a 14 a favor del equipo peruano. Como lo habías dicho, le están generando mucha confusión a la escuadra boliviana. Se fueron en chinga a defender a la parte superior los jugadores bolivianos y al final de cuentas terminan pusheando y rompiéndole la barraca. Están haciendo lo que el trabajo del Caballero Dragón hubiera sido en un principio, lo están haciendo simplemente sin el hecho del mismo, mi buen Mata. Así es, papacito. Güey, mucha gente viéndonos. Dice, dos niveles abajo y el diablo sigue intentando forzar una pelea. Es pendejo, güey, es pendejo, pero va a la iglesia el Nomis, güey. ¿Qué te digo? Hay que hacer más líneas, güey. El equipo peruano los trae donde los quiere tener, güey. El pajarraco está mal comprometido, está muy comprometido. Sigo diciendo, Malganis, Mike Tyson, te aguanta muchísimo, güey. Me caga a mí jugar contra Malganis, güey. No es un héroe que utilicen ahorita mucho, güey. Pero siempre que lo utilizan, ¿cómo? ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta bajarlo? Y luego si tus DPS son pendejos, güey, lo focusean, vale para 2 kilos de longaniza, güey. Y lo peor es que trae todavía a Tenientes Morales, güey. ¿Cómo vas a bajar a Tenientes Morales, güey? Digo, diciendo algo, Rexar lo tienen que banear sí o sí, güey, ¿eh? ¡Ay, qué bien! La Teniente Morales se pasó de verga, güey, ¿eh? Lo que acaba de hacer Tenientes Morales con esa protección, güey, le acaba de salvar la cola a su DPS, güey. Malganis haciendo tonterías. Malganis, no te comprometas, papi, no te comprometas, güey. Dándole sostén, güey. Va a utilizar ultimate. Daguas con Malganis. Se acaba de caer Teniente Morales. Le aventan los puercos. Bien, por lo que sería Nembro. Acaba de llegar por la parte posterior. No hay quien dé el golpe del final. Malganis la bestia. Malganis la bestia. Le van a aventar el stun directamente a lo que es Lunar, a Tuli. Sí, claro, cayó. No mames. Siguen haciendo un desmadre. Va a caer, güey. Malganis haciendo la jugada de... Botitas, andas en otro pedo, güey. Max, ¿qué pedo con el equipo boliviano, güey? ¿Qué pedo con el equipo peruano? Tenemos dragón y se va a ir por la backlane. No, qué pedo con Botita, güey. ¿Qué se fumó, güey? Está sin morales, igual. Está aguantando un montón. Por más focos y demás que le está haciendo. Está llevando incluso las kills. Misha, de la misma manera, está ahí matándose a Lunar en un... No, en un 2 versus 1 sería Dexter y Misha, pero ya está sacando ventaja, le están sacando mucho provecho. Se van a llevar este segundo mapa. No va a poder hacer mucho Bolivia, tendría que apostar tal vez un nivel 20, que no les van a dejar llegar justamente el equipo peruano. Van a intentar tal vez llevarse la vida de ahí, de Nomis. Nomis está ahí. Ya se nos cayó el mar. Ahí sigues. Tal que me caí justamente. Van a iniciar día de dragón a su favor. Van ahí, ahora sí, Fokushan, a Misha. Cae el Rexar y también Misha potenciado suyo, pero decide alejarse. No quiere estar justamente al margen. Mira cómo aguanta el vende Funko. Malganis nuevamente haciendo la sucia. Se lleva la vida rápidamente. Lo que es este ala sobre el Caballero Dragón dentro de ese falsa. Evitando que puedan tener asistencia los jugadores del equipo boliviano. Está ahí, como te decía, Malganis y Helen ni nada. Va con todo, botitas, que casi le faltó un segundo nada más para zafarse. Les niegan este Caballero de Dragón, puede que caiga Fasal. Mira qué bien Tien termina cayendo a manos de lo que sería este Caballero de Dragón. Va a intentar zafarse, sí. Tiene que hacerlo muy bien, casi le hace la jugada, sí le hizo la jugada. Nomis termina haciendo el intercambio, pierde las almas, pero se les va Sujin. Excelente respuesta por Bolivia, 20-18, 19-9 el marcador de Kills. Me va a matar. Está muy bueno el tiro, la verdad está muy bueno el tiro, nivel 19, esto no lo ha acabado Bolivia, esto no lo ha perdido Bolivia, perdón, güey. Bolivia sigue, güey. Y te voy a decir algo, al parecer, acuérdate, era minuto 16, güey, el primer mapa, güey. Vamos a llegar ya al minuto 16:13, si no mal recuerdo, güey. Va a tener el segundo mapa, dependiendo quién gane. Al parecer, si hay un tercer mapa, va a escoger Bolivia y va a ser en Brasil, lógicamente, el tiro, mi buen Max. Mames, cómo trae el sembro de nalgas al niño Torres. Lo trae de hijo, güey. Literalmente lo trae de hijo, Max.
Sí, justamente. A mí a Thunder lo mató como, si no me equivoco, 3 veces en la solo ley de la parte superior de top. Lo mató 3 veces, o sea, sin asistencia ni nada. O sea, que Misha MVP se lleva las kills, toma el control, hace experiencia, va a asistir, genera body block en las teamfights. Lo está haciendo todo. Ahí justamente con lo que sería Botitas, que está aportando muchísimo para su equipo. Si gana esta Perú, gana gracias a Botitas y el excelente desempeño que ha tenido en esta partida. No, ¿sabes quién también, güey? El puerco de... de lo que sería justamente el... ¿El Sujin? No, Sujin, no, Rexar, güey. No mames, Rexar y Botitas se lo andan llevando completo, güey. Completo se lo están llevando, güey. Ahí arriba Dajaka va a limpiar sin ningún problema, güey. Viene en chinga Rexar a defenderlo. Vámonos, vámonos, papi. Después te quedas a platicar, güey. Va a haber enfrentamiento. Quizás va a haber una rotación en la parte superior. Ya llegó Botitas. Perdón, ya llegó lo que es Tom's Membro, güey. Le va a hacer intentar hacer body block, güey. Por los dos lados, güey. Bien lo sabe, güey. Híjole, ya llegó toda la banda ranflera. Ya llegó toda la banda ranflera. Me van a bajar al niño Torres. Corre como perro. Dice, háganme el paro, culos. Y sí, lograron salvarlo, con esta capacidad que tiene para correr como puerco, güey. Buen enfrentamiento, lo digo, el equipo peruano reaccionando después de la grosería que hizo en el primer mapa, mi buen Max. Compartan, escríbanos, más de 190 personas viendo el torneo latinoamericano de la tormenta. Le van a aventar toda la calabaza. Bien, separa al equipo. Siguen de necios queriendo entrar en la ráfaga, güey. Vamos, le avienta el ultimate, vente para acá, mami. Mami, siguen haciendo. Dice, oh, bingo, bingo, bingo. Ah, evite el slip, bien por el niño Torres. Me los están haciendo de agua, Max. Me los están haciendo de agua el equipo boliviano, güey. Está valiendo verga. Va a ser para Bolivia el segundo mapa, güey. Digo, el tercer mapa. El mapa, por lo menos, güey. Pero esta la va a ganar el equipo peruano, papacito. Mira, de Haka allá arriba les niega el dragón. Ya se estaban acariciando para el dragonazo, güey. Tienen ventaja de 2 jugadores. Rápidamente va a intentar bajarlo, güey. Lo que es Rebound. No va a poder. Y bueno, pues ya tienen posesión. Lunara también ya está en el punto bajo, güey. Ya le están mandando la señal de que aguas, aguas. Le van a aventar toda falsas. Va a caer ese falsas. Bien por Lunara, mami baby. Excelente por esta chicorrona. Y a ver si lo saca. Sí, sacaron el dragón, güey. Pinche Lunara, ni pedo, güey. Vámonos por la parte de abajo. Se va a acabar, Max. Te escuchamos, papi. Te escuchamos, güey. Justamente, yo tal vez un pequeño error. Toma el dragón, lo que sería Botitas, que es su principal pro lane. Ahora sí, no van a poder hacer mucho. No creo que manden a Misha. Mira, deciden no, saben que no era necesario o no era el indicado para tomar el caballero dragón. Van a perder a este caballero dragón por una mala decisión. Lo hubiera tomado tal vez, no Morales, hubiera sido excelente para Suji tomarlo en esta ocasión, o el mismo Fansat, ya que murió, hubiera sido su rol para poder ya terminar esta partida. Van con todo el daño necesario, no les alcanza, se queda corto. Ahí es donde entraba Botitas. Se dan cuenta que no les está funcionando justamente el combo y posiblemente van a desperdiciar este caballero dragón mata. Bueno, de hecho no lo están desperdiciando, güey, están haciendo daño. Lo voy a decir de cabrones, me sorprende la decisión de Perú, güey. ¡Ah, qué buen inmortal de parte de... ¡Ah, qué buen refil! ¡Vámonos a la mierda, güey! Mucho daño de parte de lo que será ese diablo, güey. Patín en el hocico, Malganis va a caer. ¡Córrele, güey, porque te vas a caer! ¡Veles a hacer el paro en chinga! ¡Mira, vas a tener a Dien de cuates! ¡Vas a tener ahí Dien de cuates! ¡Ya llegó falsa de hacer un desmadre! ¡Se viene una doble kill de parte de Perú! Te digo que me sorprende la decisión tan acertada de no aventar el enfrentamiento sin tu DPS y sin tu tanque. Quiero felicitar a Perú, güey, por esta decisión tan cabrona, güey. Me quedé pendejo, güey. Porque yo te lo digo, con mi bronce hubiera dicho, vamos, vámonos al main. Te das en el comeback, güey. Mames. No mames. Me sorprendió la toma de decisión de Perú, güey. Eso se vio con una experiencia de huevos, güey.
Señores, este es el torneo latinoamericano de la tormenta. Preparan a su equipo para Overwatch PC. Aquí estamos de regreso, mucha gente viendo el TLHT, muchísimo, casi 220 personas viéndonos. Gracias por estar con nosotros. Dark Side of the Yama Cogen Games. Fíjate que en este grupo, güey, todos pueden clasificar, güey. Imagínate, todos en este grupo, todos pueden clasificar. Muy parejo este grupo del TLHT, güey. Todas las partidas han estado de no mames, güey. O sea, desde que venimos hablando ya la fase de grupos, qué parejo. Agradezco a Deporte Digital por estas clasificatorias larguísimas, pero que nos han dado un torneo de altísimo nivel, güey. Y de cada 8 días, no importa en qué fuerza estés, te estás aventando un tercer mapa. Y si no fue en tercer mapa, sí la sentiste feo, mi buen Max, ¿no? Sí, justamente que no lo voy a decir que ellos están autotraicionados, que autocomprometiéndose, porque si el primer mapa, que era el mapa que escogió justamente el equipo peruano, hubiera jugado de esta manera, ya el equipo boliviano, sin ser muy culeros, a pesar de que es mi nacionalidad y todo, le hubiera ganado un 2-0. Ahorita estaríamos cantando victoria de 2-0. Puede ser. Papacito, ¿quién más nos escribe, güey? Justamente me doy una vuelta por lo que sería la plataforma de Facebook. A ver qué nos van escribiendo la gente que nos anda viendo y nos anda compartiendo. Rodrigo Soto dice, mándame una bendición, carnal. Una bendición para ti, papacito. Una bendición. Leonardo Gabriel lo dice, ese Rexer está violando al pobre de Haka, y sí, lo mató tres veces. Taz Dingo, así es la palabra, Taz Dingo, igual que el nombre de la Ultimate, pero lo dice de una manera peculiar, así que uno no nos sale. ¡Ah! Taz Dingo, sí, está mamón, ¿eh? Sí, no, hay que tener una voz bien diferente. Fíjate para que eso. Daniel pensaba, Isaac me dice, yo pensé que decía, ¡ah, te la voy a meter, güey! ¿Quién sabe? No hablamos troll, nadie, algún experto en troll, a ver, porque son palabras justamente de la genomía troll, del idioma troll, por así decirlo. Si eso dice, ¡ah, te la voy a meter, perro! Eso dice, güey, es la traducción, güey. ¿Quién más nos dice, güey? Daniel Isaac lo dice, por hacer mamadas Malganis, no mames, por hacerle mamadas a Malganis. Nauch Cartel, Taz Dingo, ahí justamente aclarándolo la palabra. Víctor Samoy, a ver que nos digan qué significa Taz Dingo. A ver, ya te obviamente dije, la palabra. Eso significa, güey. ¡Ah, te la voy a meter, perro! Y te la mete, güey. qué mamada de traición, pero igual no sabemos, ¿eh? Víctor Samoy, a la verga Malganis, anda drogado, sí, no sé qué se metió ese Malganis, de una partida a otra cambió completamente diferente. Francisco Alonso, repórtelo por hackeo. Leonardo dice nuevamente, bolitas, hermoso setup de Zul. Leonardo dice Dingo, ya está repitiendo todo, man. Cristian Lime Vega, Tuli MVP, hoy no lo pudieron hacer nada, no pudo hacer nada a lo que sería Tuli, netamente la Misha y el Rex la mega contarían al momento de los teamfights. Igual Javier Bernés dice Tash cogido, no mames, eso suena más fresa, man. Daniel Isaac, Corcho Taz, huevón, no mames. Ya sacado, ya están patentando sus frases para lo que sería la puta, no mames, la ultimate por parte de lo que es Suji, güey.
Ya métete al grupo. Ponle a Piki. ¡Ah! ¡Soy Mandingo! ¡Dingo, dingo! Dice. ¡Ah! ¡Te la voy a meter! ¡Perro, perro, perro! Dice, bien, del sinónimo de Mandingo, que quiere decir se la vamos a dejar caer doblada, dice el Tatancio. Por eso el Tazdingo te la... La tengo grande, grande. Sí, es un pedo, así dice, güey. Nada más que Blizzard no quiere decir, güey. No quiere decir Blizzard la barbaridad. La barbaridad. Hay cuestiones subliminales en este videojuego, güey. Ya analizándolo, güey, hay cuestiones subliminales dentro del propio videojuego, mi buen Max. Hay que tener cuidado a la hora de jugar esta madrola, güey. Ay, qué... Ay, híjole. Ay, capitán. Le voy a poner capitán aquí. Bien, bien, bien. No, sí, dale, ahí, dale, justamente. Ay, hay como... No, decirlo así, sino... Hay como que dice el albur que no conocemos, que en otros lados, en otros países, era normal para otras personas, pero para nosotros era diferente a veces, ¿no? Todo conlleva algo. Dice aquí el pinche Carlos. Es que es pendejo el Carlos, güey. Se llama Carlos Ábalos. Piensa que de veras estamos traduciendo. Dice, no tiene traducción. Es como un grito de guerra. No, mis bolas, güey. Quiere decir, y esto ya está comprobado, güey. Métanle ahí en el todo lo sabe, lo que es Wikipedia o... Todo lo sabe Google, güey. Métanse, sí. Wey, métanse, pónganle... ¡Ah! Dingo. No sé qué vergas dice. Pongan la traducción, güey, y les va a decir, hijos de su puta madre, te voy a reventar. Todo eso dice, güey. Si ya lo estamos checando, güey. Blizzard hizo un videojuego un poco medio manchado, güey. Parece de monitos, todo muy cotorro, güey. Pero es un videojuego así medio morboso, güey. Con la bailarina, ¿o no, mi buen Lord Max? La bailarina, güey, esta que se pone a dar vueltas como loca, güey. Ah, sí, la Kira, justamente ya, nos manda mensajes, y, como quien dice, de manera incógnita, así como para sobrellevar, como para que te des cuenta, así bueno, es. A ver si te das cuenta, sí. Sí, güey, te pone la macho, güey, la macho también, o sea, hay gente, güey, así como que los héroes son medio extraños, güey, los héroes son medio extraños. ¿Qué pasa con el Alduin, que también como que le truena la reversa, güey? O sea, hay héroes así medio extraños que como que tú dices, ¿qué está pasando, señor García? Y toma la papa. Así la cosa es, ¿eh? Así la cosa es, papacito. Pues mucha gente viéndonos, no tiene nada que hacer la gente. Se viene a ver el TLHT. Está muy bueno el TLHT, papacito. Mapa, el tercer mapa. Vamos uno por uno, papacito. Y a ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal. Tenemos y no han baneado a Rexxar. Bueno, este mapa, Sagrados Infernales, no es tantamente propio de Rexxar, güey. No creo que se estén preocupando por Rexxar. Pero quién sabe, luego... Es que hizo cagada de solo lane el buen Rexxar, ¿eh? Sí, el Botitas también, ahí tal, no creo, pues, incluso puede, sí, puede funcionarle, tal vez repetir Mal'Ganis, pero ya con este Anubarak ya lo van a tener bastante contereado la cadena de stuns, también lo que sería el capullo, Green Mage también, con lo que sería la bala, el disparo de bala para poder ya quitar el porcentaje de vida. Van, como te he dicho, Botitas cambia un ETC en esta ocasión, va con lo que también el Vendefuncos, no mames, con el Vendefuncos, y que va con un Adasol. Keltas fue el primer pick para la escuadra peruana. Vamos por el tercer ban para Bolivia, señores. Sí, vámonos con el tercer ban para lo que es Bolivia. Yo les quitaría, es que ya, no sé, güey, un DPS de melee, güey, aunque, no mames, un Genji les podría quitar, güey. Un daño constante, ya traen un mago, güey. Les quitan un tanque, bueno, no está tan mal. También Muradin muy utilizado en este mapa. Vámonos a lo que sería el veto del equipo de Perú. Marcador uno por uno. Allá ya me están comunicando que efectivamente Son Fofayur pasó por encima 2-0 ante Kaumex Gaming. Puede quedar eliminado Radegast dentro de 15 días, mi buen Max, ¿eh? A chingar a su madre, ni fase de grupos de tercera fuerza vas a superar, güey. Qué triste, güey.
Híjole, no, ya era un equipo de muchos que apuntaba a primera fuerza. No, sí, güey, o sea, tú ves a Mexicano, güey, y dices, verga, güey, se los van a chingar, güey. Podremos estar ante la eliminación, el fracaso más grande del TLHT, güey. Bueno, no es fracaso, güey. O sea, ha cambiado mucho el nivel, güey. Dentro... Mira, ya vi por qué no le banearon justamente a lo que era Genji, güey, porque ellos lo iban a seleccionar bien por el equipo boliviano. Bolivia, güey. Este mapa, en este grupo, güey, nadie ha ganado 2-0, güey. Todos los que han ganado ha sido 2-1. Ha estado muy parejo el propio grupo, güey. Muy difícil para los dos. Al ratito se viene enfrentamiento en el R2. Malganis de nuevo. No me agrada Malganis, güey, porque justamente Anubis, lo que es Anubará, güey, lo vimos con Mexicano 96. No lo dejaron hacer nada, güey. No lo dejaron hacer nada. Le falta aquí el healer una Ana, güey. Un slip, güey. No hay más que pensarlo, güey. Una Ana, güey. Y vámonos, Malganis. No vas a iniciar ni vergas, güey. A ver qué tal. O un Alasol. Ah, es que Alasol ya está de este lado, güey. Híjole, ¿qué le pones, papi? ¿Qué le pones, güey? No me agradó esto, güey. Híjole. Sí, a mí también no me agrada tu cop porque Paul se inicia de uno de los extremos y no de frente. Malganis ahí cambia con Dons miembro, ahí justamente le da LTC, le da nuevamente a Botitas el Malganis. Si te inicia por uno de los costados, ya valió verga justamente la silenciada y terminas perdiendo justamente el supuesto hacer prácticamente nada. Sí, valió madre, güey. Vamos a ver qué pedo, güey. Güey. Te digo algo y no te pones a llorar, Max. Ah, dime. Si pierde otra vez Bolivia, tiene un pie fuera, güey. Híjole, bueno, tiene dos mapas el equipo boliviano. Vámonos, señores, preparen su equipo. Este es el equipo boliviano, Dark Side of the Yama, güey. What you think that we think is cool. Max, estoy asustado, Damas y caballeros, Mata no está Solano, ¿qué? Solando. Nos está salando, dice. ¿Yo qué, güey? No mames, créanme, señores, estoy asustado, Tengo miedo. No mames, güey. Señores, Bolivia, no me gustó el último pick. Lo que es, güey. No me gustó, güey. Nada, güey. Hay mejores healers con esta composición, sobre todo a la defensiva, güey. Porque va a venir emputecido, así literalmente, Malganis, la iniciación y después la vaca. Lo único que te puede salvar, bueno, que te ayuda... Es lo que va a poder hacer con su ultimate. El healer, güey. Para zafarse del pogo, güey. O sea, el ultimate de parte de lo que sería Nick, güey. Con Stukov va a evitar tal vez el pogo, güey. Puede ser, güey, que por ahí, güey. Pero, híjole, va a estar difícil, güey. Max, si pierde Bolivia... Todavía se puede porque no ha perdido 2-0. O sea, los mapas, que el choque de hace 8 días lo perdió 2-1. Hoy si pierde va a ser 2-1. Como sea, no es tan fuerte la putiza, mi buen Max, ¿eh? Oye, y así un comentario, ¿no? Este es el torneo, esta temporada es netamente para Perú. Veo Perú en casi todas las fuerzas y en todas las fuerzas Perú justamente está... resaltando por el tema de ya estar entre los primeros, o ya estamos viendo justamente más temprano con Radegas, justamente como Apocalipsis G también le saca el 2-1. O sea que está bastante complicado y sí, me agrada también que sea, como quien dice, ya le tocaba una temporada justamente a Perú. Perú no tiene campeonato en el TLHT ni en ningún videojuego, güey. Hay equipos peruanos en la LPL, hay equipos peruanos en Liga Americana de Overwatch. Pero sí, México está siendo rebasado en el TLHT, sinceramente, güey. No hay por qué engañarnos, güey.
está siendo no solamente rebasado, está siendo aplastado, güey. O sea, México igual y no va a ganar ni vergas, güey, en el TLHT, güey. No va a ganar nada México, güey. Papacito Max, estoy asustado, neta, por el cariño que le tengo a Bolivia, güey. Sé que ustedes me ven como ruso, güey, pero soy boliviano, mi buen Max. Venga, Bolivia, no mames, güey. Max, no mames, güey. No mames, güey. O sea, Bolivia, si pierde ahorita este mapa, como sea, cogen game, si pierde no pasa nada, porque hace 8 días ganó, güey. Tiene una victoria y una derrota. Pero Bolivia ya 2 derrotas. ¿Qué está pasando, señor García? El TLHT ya está cabroncito, güey. Mames, Max. Sí, justamente ahí, mira, iniciación tratando de llevarse tal vez de meta, tal vez bien, mala posición para el azar, va a terminar cayéndose Zafa, muy bien Botita, pero no es suficiente, termina cayendo una kill nuevamente para el equipo boliviano, bueno, la primera kill para el equipo boliviano, en todo caso se lleva la primera sangre y el objetivo se va a activar en un par de unos segundos nada más. El primer castigador de asedio. Y vamos a ver quién el equipo boliviano empieza a sumar mientras esperan a Alas, todos los integrantes de la escuadra peruana. Está bueno el tiro, ¿eh? Está muy bueno el tiro, güey. Se está complicando el TLHT está complicado en este grupo muy hediondo. Ya llegó Botitas. Botitas dijo, me quedó de 10 el mapa pasado, así que vamos a repetir la misma dosis con lo que es Malganis. Jugaste muy bien, pero date cuenta, Botitas, que no tienes a Teniente Morales, güey. Teniente Morales, güey, te hacía mucho paro, güey. A ver qué tal. Max se viene con todo el John Cena. ¡Ándale, papi! ¿Are you ready? Va a caer Malganis, claro. No está ahorita Teniente Morales, güey. Yeah, yeah, come on. Rompen madres, pinches bolivianos. Andan encabronados. Quieren reventar la madre, pinches bolivianos. Andan encabronados. No mames, Max. Oye, le sacaron mucha ventaja en putiza, güey, el equipo boliviano, güey, Y sí, justamente se termina llevando todo usted de barracas ahí ya teniendo presión, roba a los mercenarios de igual manera en la parte de medio, simplemente se queda, digamos, están quedando. Como siempre lo digo, un inicio muy flojo después de una partida tan excelente que nos demostró el equipo peruano, no está pudiendo tener la libertad como tú lo mencionaste, no es lo mismo una Lazón que una Morales. Sí, híjole. Nos está fallando Perú, güey. Perú creo que trae una muy buena composición, güey. Está comprometido, güey. Vámonos con Genche. Hepri, el capitanazo haciendo lo propio en el centro del terreno de juego. Bancos, mercenarios, arriba la vaca. Como dice aquí el público, muy probablemente se va a ir salto al público, güey. ¿Cómo ves en sí el funcionamiento de tus compatriotas, mi buen Max? ¿Cómo ves a Perú, güey? Digo, ¿cómo ves a Bolivia, güey? Y ya me estabas volviendo peruano. Pero ahí veo, tiene muchas, buenos contrapicks. Para ya Botitas completamente neutralizado con el stun de Anubarak, ya te he dicho. El empal, el stun, también lo que sería el capullo. O sea, no, Botitas no va a tener la libertad que tuvo en el mapa pasado. Ajá. Niño Torres que va a aportar justamente, incluso con el, si es que se llega a optar por un búnker en nivel 10, también le va a dar la posibilidad de evitar todo el daño por parte de tanto de caetas, también de la misma manera de falsas. Así que muchos recursos que tiene todavía el equipo boliviano para contrarrestar esta partida. Mira, tiene a 2 killers. Estos 2 DPS, güey, que tiene el equipo boliviano, muy pendejos. O sea, son héroes que necesitan ya agarrar héroes tocados, güey. Y son killers por excelencia, güey. Van a tener que ayudarse entre ellos dos para que entre ellos dos se lleven una kill, güey. Porque ellos no te bajan de un putazo, por ejemplo, en una embestida a un héroe, güey. Necesitan el apoyo de 2-3 movimientos consecutivos de daño, güey, para poderlo bajar. Me lo van a bajar, güey. Buena de parte, mames. Alasol va a caer, güey. Ese pinche Anubarak, excelente, mi buen Max. Anubarak, excelente, güey. Como te había dicho, el capullo y justamente va, Blaze va justamente al búnker, o sea, te da más recursos para evitar
que tanto Botitas tenga esa libertad que tuvo en la partida pasada. Mira, ahí los pone a dormir, gana algo de tiempo para evitar que puedan llevarse lo que serían las estructuras de la parte de medio. Igual, de todas formas, se lleva nuevamente el stun que evita, que corta toda esa iniciación, todo, esa, todo lo que propone para generar daño y también evitar que tomen las estructuras el equipo boliviano. Problemas para Perú en este momento, mi buen Mata. No, problemas muy graves, güey. La composición de Bolivia, güey, en cuanto a daño es muy agresiva, güey. Muy agresiva, güey. Demasiado hediondo desde el primer minuto hasta el late game. Bolivia va a tener muchas kills, güey. Mientras que no se acabe, aleje tanto el equipo boliviano, güey. Digo, el equipo peruano, güey. Se puede. ¡Ojo! No sé qué ultimate va a aventar lo que es Keltas. Ya debió haber seleccionado en este momento. Ahorita lo vamos a ver. Pero va a necesitar Perú, güey. Concentración, güey. Qué mal se mete Botitas, güey. No hay quien le dé apoyo, güey. Le van a aventar ultimate. A ver qué trae, güey. Chingue su madre. Tenemos alto al público, güey. Falstad mal, güey. Ya por fin lo hace bien, güey. Se van a llevar hoy una buena kill, haciéndolo bien, de forma correcta, güey. Esto no se ha acabado, Max. Creo que el late game de lo que pueda hacer el equipo peruano le va a ayudar más. ¿Por qué? ¡Ay, qué buen polymorph, güey! ¡Qué buen polymorph de parte de lo que sería el healer de lo que es el equipo peruano, güey! Esto no se ha acabado, Max. No se ha acabado, papi. ¿Cómo ves, güey? Justamente ahí esperando que retorne Green Bay para tratar de proponer una contabilización. Tiene 27-14. Tiene la ventaja todavía lo que serían los esbirros. Ahí tienen 5 jugadores el equipo, pero ahora debería insistir en pelearlos. Sí, claro. Está con 30-39 en este momento. Tiene que evitar justamente que genere los últimos 5 que le falta. Reyes ya no le importa nada. Va a buscar los esbirros que necesita para poder tener el segundo castigador de la partida. Va con todo, se lanza ahí. Hoja de dragón por parte lo que sería Genji. Buscando la kill por fin, el aletazo de manera correcta para poder ya evitar todo el daño que están recibiendo los jugadores del equipo peruano. En este caso van a llevarse tal vez con 6 kills nada más, con 6 esbirros nada más lo que sea este primer, no, perdón, segundo castigador de la partida. Güey, pero estoy viendo el combo, güey. El pajarraco puede hacer mucho en contra de esos dos killers que tiene, güey. Nada más que tiene que estar atento para aventar de forma correcta el ultimate. La ventisca, güey, tiene que ser cuando te avientan ojo dragón o yugular de parte de lo que sería el obesno, güey. Creo que todavía se puede, ¿eh? La composición de Perú es bastante agradable, güey. Y creo que sí trae para aguantar la fiesta, güey. Trae para aguantar la fiesta, güey. En contra de esa potencia que tiene a la hora de atacar, güey. Que no le juegue. Y el apolimorph también, aguas. Esto no lo ha ganado Bolivia, güey. Esto no lo ha ganado Bolivia. Bolivia sigue estando en la línea. Nivel 13, nivel 3 de mi buen Max. Sí, justamente va a depender de cuánta ventaja le saca los siguientes castigadores. Este ya termina perdiendo muy bien lo que hace, le hace a la Sol. Le niega la posibilidad nuevamente de que puedan llevarse las estructuras Botitas. Ball está de la parte posterior, haciéndoles perder tiempo, que no genere presión dentro de la propia línea. Va a terminar casi cayendo las estructuras. Así consigue Genji con su último toque. Ahí ahorita le niegan el salto del público en pleno impulso, por así decirlo, sobre las canillas. Termina quedando CTC y obliga, bueno, pierde por completo lo que sería la ultimate. Ahí van a ir a la parte de medio, se mete TC con todo, hubiera sido un excelente pago si lo hubiera tenido, pero no, se mete a la solo, se para el equipo boliviano, va con todo, tiene que buscar aquí el Genji, lo se daban a medio aire, ahí justamente saca lo que sería ahí Spookop para evitar justamente que se lleve una nueva kill el equipo peruano. No mames, qué excelente, nada más porque no estaba lo que era el pajarraco para hacer el daño suficiente, güey. Bien, Alasol, güey, está jugando muy bien ese pinche Alasol, güey, está jugando fantástico. Ese güey que vende Funko se la come doblada, güey. Va a haber quizás ahí empuje de mercenarios por los dos lados, güey. Quiero hacer notar lo que hizo, güey, ahí de forma correcta. Justamente el capullo, después de que había llegado del concierto, güey, sácatelas, me lo echaron para atrás, papi. Nivel 14, nivel 15, creo que esto lo puede ganar el que sea, mi buen Mac. Mucha gente viéndonos, güey. Sí, justamente mira lo que hace Nubarak ahí, Nomis, buscando dónde están posicionados justamente los restos jugadores del equipo peruano.
van a intentar tal vez generar una teamfight. El equipo boliviano tienen, les convendría alcanzar primeramente el nivel 16 y ahí generar justamente la presión. El castigador, el tercero de la partida, y justamente su castigador arcano va a salir en cuestión de segundos nada más. Ese sí lo tiene que pelear ambos equipos, porque va a ser posiblemente el que defina mucho el rumbo de esta partida. Sí, aquí vamos a tener un pie adelante, güey, de lo que dependa en este enfrentamiento. Se dice mata, ¿a qué se debe el logo de lo que está al lado derecho de la pantalla con ese listón negro? A que el dueño de Deus y Sport falleció, a eso se refiere. Está esperando el equipo peruano, güey, a que se acomoden. Van a empezar en la parte superior a llevarse los mercenarios. Bien por el equipo boliviano. La vaca sabe que es momento de retroceder. Está en contra de varios, güey. Está bien plantado lo que es Nomis, güey. A rotación en el centro del terreno de juego para intentar limpiar y tener algo de ventaja, güey. Se tiene que plantar. Por ahí sin duda le cae la vaca. Salta al público y se roba esos mercenarios, papi. Sí, justamente es peligroso hacerlo de la misma manera. Tiene, está ahí, pero no va a ser suficiente. Si es que hace eso, mira, lo están esperando. Niño Toles también está evitando cualquier tipo de situación. Quiere esperar que sea el segundo cero para poder ya los activaron. Zafan de cualquier tipo de riesgo. Vemos el equipo peruano ya se componiendo. Se tiene el nivel 16. Y esto es lo malo del equipo boliviano. No debías dejarlo ganar tanto espacio para poderte alcanzar en niveles. Se viene tiro, damas y caballeros. Atención, atención. Porque donde se plante bien el pajarraco, me duerme a todos. Botitas está muy solo, güey. Botitas valió verga, güey. No mames, qué buena silenciada, güey. Oh, le salvan las nalgas directamente, pero utilizan dos ultimates, güey. Para salvar justamente a su tanque, güey. Se saca la longaniza. Lo que sería ese es tu cop. ¿Qué pedo, Botitas? Decídete por cuál, perro. Decídete por uno, va a caer justamente el healer, güey. Esto está valiendo verga, güey. Mal, Botitas no tomó la decisión triple. Valió 2 kilos de longaniza, señores. Botitas compromete. Utilizan 2 ultimates el equipo peruano. Porque Botitas comienza el enfrentamiento y lo comienza mal, güey. Nos vendiste, Botitas, nos vendiste. Tan chingón que estabas jugando el mapa pasado. Y esas pendejadas, esas mamadas me enflacan, güey. Esas mamadas me enflacan, mi buen Max. Se va a acabar esto, güey. Sí, justamente, yo lo digo así, pasas del honor a la vergüenza en un instante. Esto pasa dentro de lo que sería el TLHT, señores. Termina quitando la barraca superior. Van a ir por lo que sería este tercer castigador, como te había mencionado. Van a hacer presión ya a las estructuras de la parte media con esto. Si no va a poder alcanzar a defender justamente la escuadra, pero esto se va a acabar. Va a ganar posiblemente Bolivia 2-0. Tiene la ventaja de 2 niveles por ahora y ventaja de un castigador más a su favor. Así es, señores, marcador 1-1. Torneo latinoamericano mamalón Héroes de la Tormenta, donde el Botitas la cagó gacho, güey. Trae 37. Van a ser todos los mercenarios posibles, güey, para poder empujar con lo que sería los propios mercenarios. Bien robando mercenarios, teniendo control de mapa. Incluso podrían ir por otro, fácilmente, cotorreársela un rato, güey. Van a ir ya directamente con todos. Con la carne al asador que empiece en el segundo bloque de mercenarios. Sí, Torres en lo que carga, güey, ¿no? Sí lo pudieron haber hecho sin ningún problema, Max, ¿eh? Sí, como lo mencionas, mata posiblemente ya esto sea el final para el equipo peruano. O sea, hasta aquí sería la carrera. Tiene las últimas todavía, pero es muy, muy difícil ya meterse con un castigador arcano de nivel 3. Muy bien, por fases atrasa un poco lo que es la iniciación por parte de la escuadra boliviana. Va con todo a Nubarak, es el foco directo. Cae, Nomi se queda así a Nubarak. El búnker demasiado tarde para poder evitar que, para que se pueda meter justamente. Mire, el castigador pegándole al ribbon, haciéndole el trabajo sucio que debería hacer justamente los jugadores del equipo boliviano. Terminan perdiendo la oportunidad. Van rápidamente en rotación para limpiar las diferentes líneas. Muy buena aquí, muy buena respuesta por parte de los peruanos en esta situación, llevándose una muy buena kill sobre Nomis y cerrándole las posibilidades de ganar esta partida todavía al equipo boliviano. Esto ya se acabó, güey. Tendrá que ser Pitaya el desgraciado que se haga presente porque no vea otra, güey. Esto ya se acabó, güey. Perú tiene que terminar esto, un enfrentamiento difícil para Perú, güey.
Por ahí me estaban echando la culpa de que yo los estoy salando. Venga, Perú, no chinguen. Son los campeones del TLHT. No pueden venir a jugar a ver qué pasa, güey. Tienen que venir a ganar sí o sí segunda fuerza, güey. No veo a Bolivia en otro lado que no sea campeón. Se están sobreextendiendo, Max, ¿eh? Se están sobreextendiendo. Se va a lanzar con todo Henshi, güey. Te digo que de una no los bajas. O sea, son killers en ese... Y ese pinche pajarraco, güey, está aventando mal las ultimates, güey, ¿eh? Nada más la pasada, donde sí separa a lo que es a Nubarak, lo separó de todo el equipo, güey. Pero se queda sin ultimate y van a empujar por la línea del centro. Max, se viene quizás el último empuje. No deben de permitir que lleguen al nivel 20 el equipo peruano, güey. Sí, justamente van iniciación rápidamente por la escuadra boliviana. Lo tiene mal posicionado, es excelente, la silenciada se lleva la vida de falso, no puede utilizar la ultimate y el bunker bien colocado, evitando el daño recibiendo para el equipo boliviano. El capullo también en la parte posterior, Novi lo van esperando, no le va a dejar justamente de unirse con el resto de los integrantes del equipo peruano. Va a caer el Ben de Funkos, termina perdiendo dos integrantes de la escuadra peruana, viene la presión en la línea de medio, cae lo que sería esa última barraca para la escuadra peruana, no tienen sanación, simplemente queda lo que sería Ketas, también lo que es de Botitas, ya saben que está bastante contereado, no va a poder hacer mucho. Le va pegando a Tien, quiere acabar esto. Genji de la misma manera, le va a pegar directamente al Nexo, le quiere quitar justamente lo que es el escudo. Muy bien, el face check, termina llevándose la vida de ese Caetas, va a caer miembro también posiblemente. Los obligan a retornar a su propia base. Botitas ahí jugando con lo que sería Jeffrey haciendo tiempo nada más, señores. Y gana este segundo encuentro la escuadra boliviana en un 2-1 la escuadra peruana. Avanza Bolivia nuevamente y queda todavía un paso más cerca de llegar a la final. ¡Qué pendejo es ese Falstad, güey! Ese Falstad, ahí cuando le hacen la triple, güey, debió haber utilizado el ultimate. Se puso nervioso Falstad, güey. Nos vendió junto a lo que es Botitas, güey. También que venían jugando, güey. Bien por el equipo boliviano, este no es pedo de ellos. Papacito, voy a poner un pequeño video y vamos a hablar de primera fuerza. Señores, registren a su equipo. A todos los equipos que han jugado en el TLHT se les va a dar un apoyo para el registro, un apoyo económico en el registro de lo que sería la Liga Americana de Overwatch para PC. Regístrense. Papacito, ya estamos, tenemos todo preparado. Vamos a cortar transmisión, vamos a regresar en cerca de 10 a 15 minutos para vivir Colombia en contra de España. El equipo de Oplitas en contra de Sukimbaya. Enfrentamiento jornada número 2. Ambos equipos perdieron. Uno perdió, el equipo colombiano, perdón, uno ganó, el otro perdió. El equipo colombiano pierde ante lo que fue el equipo argentino, le ganan. 2-0, fantástico lo que hizo Argentina, güey, destrozando a Colombia, güey. Y Oplitas le gana al equipo mexicano de Latin Force. Así de sencillo, así de fuerte. Esa es la, suerte para los dos. Sukimbaya en contra de Oplitas. Y más adelante México en contra de Argentina. AGH Team en contra de Latin Force. Vamos a ir y regresar. Mi buen Max, despídete, papacito. Listo, señores, yo me despido de ustedes. Va a venir luego lo que sería el negrito, señores. Yo soy Lord Mac. Nos vemos hasta el siguiente fin de semana. Chao, chao, gente. Que tengan un buen inicio, un buen lunes para ustedes. Así es, señores. Vamos a ir, regresamos. Les mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Que nos están mandando mensajes. Ah, ya sé qué chingón nos están mandando. Señores, gracias. Soy Mato Omega. Regresamos en pocos minutitos. Este es el TLHT.